Bé, nosaltres no compartim aquesta decisió. Pensem que seria bo en aquests moments atendre a les comunitats autònomes que estan demanant-ho, entre elles la valenciana. Pensem que tot el que sigui la restricció de la mobilitat és molt important en aquest moment clau de la pandèmia, però en qualsevol cas pensem que s'ha obert una via de diàleg que esperem que es resolgui en els pròxims dies. Crec que, en qualsevol cas, que més enllà d'una mesura en concret, el que hem d'intentar és aquest espai de corresponsabilitat avançar-lo cada vegada més. Estem patint en aquests moments el tancament de sectors econòmics. Si al mateix temps fem el mateix que fem abans en els, en els establiments públics, ho fem en cases, doncs pues estarem absolutament fora de la, de la realitat. Aquesta és una causa comuna. Com ho fem ara així des de les institucions, és una qüestió que... dependen en gran medida de la corresponsabilidad de cada uno de nosotros. Estamos, por tanto, pendientes de que se produzca ese, ese diálogo y se atienda a esta cuestión, que, ya digo, por sí misma tampoco no va a solucionar nada. Como ninguna medida por sí misma va a solucionar nada, sino acompañada de un gran efecto corresponsabilidad. Pero nosotros pensamos que en este momento el mensaje debe ser claro. Tenemos que intentar tener la menos relaciones eh, sociales posible en, ese, en esa dirección. Pero no hay ninguna medida por sí misma que vaya a generar ninguna seguridad. Porque incluso aquellas, aquellas situaciones que están permitidas en, no, no deben ser tampoco exentas de riesgo. Es que no están exentas de riesgo. Y por tanto tenemos que estar siempre pensando que aquello que son las directrices de las autoridades sanitarias, tenemos que hacer todo el esfuerzo por cumplirlas. Y el...